Hola cabras, voy a hacer una ruta que me hace mucha ilusión porque es con Jaime Serrano, que fue, por si no os acordáis, el ganador del sorteo del crowdfunding. Y pum, resultado del sorteo, puesto número 1 para Jaime Serrano. Pues enhorabuena Jaime, te ha tocado el premio de Cabras sobre Ruedas. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal, tocayo? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Te pilla en buen momento o no? Pues genial. Él está yendo desde su tierra, que creo que es Alicante, va hasta Santander o San Sebastián, no estoy seguro, y va con varios amigos, y yo me voy a unir a una de las etapas que llega hasta Sigüenza y parte desde, bueno, un pueblecito de Cuenca. Así que voy a unirme con ellos y a comenzar la aventura. ¡Vamos para allá, cabra! Bueno, cabritos, empezamos la aventura que tanto me apetece con mi tocayo Jaime Serrano, y vamos en su búsqueda hasta Cañete. Eso sí, todo por autovía, dormimos allí y mañana empezamos la ruta guapa. Eso no. Adiós. Vámonos. Ahí viene, cabra. ¡Oh, qué maquinón! ¡Qué maquinón total! ¡Maquinón total! Ahí estamos. Bueno, buenos días, cabra. Voy a presentar al equipo con el que vamos a ir hasta Sigüenza. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime. El ganador del sorteo. El ganador del sorteo. Y llevo una Honda CRF 450L. Estupendástico. Aquí está la motico. Hola, yo soy Mato. Tengo una Husqvarna 701. Y no he ganado nada, pero estoy aquí igual porque me he metido. Buenos días, yo soy Stanis. Llevo una Beta 3,5 y se me conoce también por el viajero perdido. Yo soy Picú, soy vocacional y voy con una Beta 480 y ahí estamos disfrutando. Ahí está, perfecto. Pues estos somos todos. Nosotros nos quedaremos en Sigüenza, pero ellos continuarán hasta Santander. Hasta Santander queremos ir. Hasta Santander, que se van aquí los amigos. Un viaje de 5 días muy chulo. Bueno, cabritos, salimos ya por fin, son las 9 de la mañana, bueno, 9:27. La verdad es que qué grupo tan majo. Estuvimos ayer, bueno, cuando llegamos nos recibieron increíblemente bien, fue fantástico. Son un grupo muy gracioso y están haciendo una ruta que me da mucha envidia, que es que se van hasta Santander. Bueno, cabras, empezamos el tramo de off justo aquí, estamos en Cañete, en Cuenca, y bueno, nos esperan 250 kilómetros por delante de una ruta aparentemente muy chula. Estuve revisando el track y está muy bien hecho, y estuvimos ayer, que nos hicieron un recibimiento de puta madre, pero no lo tengo grabado porque justo llegamos al hotel y empezaron ahí a hacernos una ovación y todo, estuvo muy guay. La verdad es que hemos pasamos una cena increíble ayer, hoy un desayuno fantástico también, y aparentemente va a hacer calor. Bueno, ahora mismo ya hace calor, desde las 9 de la mañana está haciendo calor, pero supuestamente luego hay tormenta a partir de mediodía, desde las 2 de la tarde hay tormentón, 80% de probabilidad, veremos a ver. El caso es que esta ruta está siendo con el ganador del sorteo del crowdfunding, así que quería aprovechar la ocasión para dar las gracias otra vez más por ayudarme a recuperar todo el material, que fue además en tiempo récord. Así que seguimos por allá, cabra. Y ahí está, señores, el ganador del sorteo del crowdfunding, Jaime Serrano, con su 450L, que la tiene tuneada para tener los 40 y pico caballos que ofrece de la versión americana, y un escape que suena que da gusto. Bueno, pues hay aquí un camino bastante roto, muy guapo. Estamos por ahora pasando muy bien, estamos viendo paisajes, pues como siempre, totalmente distintos para mí, la zona de Cuenca y tal, y un ritmo tranquilo, porque pensás que esta gente tiene que llegar hasta Santander, ¿sabes? O sea que aquí, recto.
esta gente tiene que llegar hasta Santander y claro, tienes que cuidar un poco la mecánica de sus motos, cuidarse de que no les pase nada, etcétera, etcétera. Aún así, son gente que viene del trial los tres y se le nota que tienen muchas manos y llevan las betas y la ondita, la CRF, que da gusto verlos, la verdad. La verdad es que las ruedas estas, cuando hay un charquillo o lo que sea, me dan un pequeño susto. En el resto de terreno va muy bien, pero el barro no es su terreno. ¡Qué tranquilidad hay aquí! ¡Joder, no hay nadie! ¡Un placer! Esto es... Y es domingo, la frilla. Sí, que debería haber lío. El cajito ese nuevo está muy guapo, ¿eh? Casi nada. Este mío es nuevo también, pero no me convence tanto. Y lo que me costó, ¿sabes? Me dijo, ¿tanto? Digo, ¿me harás algún descuento? ¿Tanto? Digo, ¿solo? ¿Más cuánto? Para mí. Ahí está, eso es lo mejor. Es espectacular, tío. Bueno, cabritos, pues aquí seguimos pasando la piruleta con esta gente a buen ritmo, o sea, constante pero seguro, y por zonas que es todo el rato de ir con la boca abierta, o sea, de pararse y querer hacer fotos, porque es muy bonito todo, muy bonito. Y no estamos pisando, me está maravillando, no estamos pisando nada, nada, nada de carretera. Es increíble. Y a seguir dando gas, que me lo estoy pasando pipa. Qué buena gente además, ¿eh? Son unos cachondos todos. Yo quiero llegar a su edad con esa enfermedad sana mental que tienen. Que son graciosísimos todos, tan locos por las motos. No sé, me encanta ver gente de 30 años más que yo y que lo vive de esa manera. ¡Hola! Va flipando mi tocayo. Va haciendo gestos de guau, qué chulo. Es que está chulísimo, tío. Está muy guapo. Saborearlo, ¿no? Correr ya hemos corrido y sabemos correr todos, pero esto hay que vivirlo, ¿no? Esto es una pasada. Cabras, cabritos y cabrones, mirad lo que pone ahí, mirad lo que hay ahí. Estamos en el nacimiento del río Tajo. Cabras, qué paisaje más guapo. Pido perdón, llevo el dron en la mochila, pero como quiero ir al ritmo de esta gente, pues no quiero entorpecerles ni retrasarles ni nada. Pero bueno, en cuanto pueda, pues si hacemos alguna parada más larga, sacaré el dron. Qué bonito. Buah, los sitios son de infarto y no hay. Bueno, en el nacimiento del río Tajo, obviamente, sí que había gente, pero el resto estamos. Y eso que es domingo. Estamos prácticamente solos. Es lo que tiene alejarse, del centro de España, de Madrid. Qué caminito más guapo, ¿eh?
Pero he pasado. Bien, bien. ¿Sabes? Como llevo unas ruedas que para el barro no son las idóneas. Ah, claro. Es la rueda lisa. Claro. Espera, apaga, apaga la moto. Ya está. Espera. Ya está. Yo es que estoy acostumbrado a ir solo con la moto. Que se me olvida que tengo esa mierda. Ay. Porque estaba ya en el lado derecho. Sí, sí, porque estaba ya en el lado derecho. Y por eso, pero vamos, bien, ¿eh? No, no, vámonos. Yo no me he caído, ¿eh? Se ha caído la moto. Bueno, pues seguimos, cabras. Acabo de tener ahí un pequeño percance, nada grave. Se me ha ido la moto al suelo cruzando ese arroyo. Tenía mucho barro y encima lo he cogido mal. Tenía que haberme abierto más para no cruzarlo en diagonal, sino en perpendicular. Y bueno, como con otra rueda con un taco más agresivo lo habría pasado sin problema, pero esta, incluso con esta, lo habría pasado bien haciéndolo mejor. Pero vamos, que en resumidas cuentas me he ido al suelo. Bueno, la moto se ha ido al suelo, yo creo que no le he tocado. Qué bonito, tío. Bueno, cabra, llevamos 110 kilómetros, nos quedan 140. Vamos bien, a buen ritmo, haciendo paraditas pero cortas. Y ahora dentro de un rato pararemos a comer, es la una, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué hora es? La una menos 10. La una menos 10, o sea que no vamos mal. Pero bueno, muy guay, el paisaje está siendo de infarto, o sea, el track lo estamos disfrutando todo a una barbaridad, mola mucho. ¿Eso no? Sí, señor. Sí, señor. Es un track para disfrutar, para ir tranquilo, hay de todo, hay pistas más rápidas, otras zonas más lentas. La verdad es que Tani se ha lucido como siempre, el señor de los tracks. Qué guapo está esto. Qué track más variado, ¿verdad? Bueno, cabras, ya hemos comido aquí en el Torcal, ¿era? No sé cómo se llama, en Torba. La verdad es que es muy rico, una comida aquí típica de la zona de Cuenca y tal, muy rica, ¿cómo se llama? ¿Zarajo o algo así? No sé. Bueno, y muy bien, la verdad es que una comida muy agradable con esta gente que están regulando la azotea, pero es que me encantan. Y ahora vamos a echar gasolina y seguimos el track que nos quedan. Nos quedan 127 kilómetros y llevamos 120, o sea, la mitad exacta. Así que seguimos. Saliendo sobre ruedas, ¿eh? Sí. Y mira, no creo yo que nos vaya a coger. Ni eso se está desarrollando ahí, esas nubes, pero no creo yo que nos lleguen a afectar. Ya veremos, pero. Cabritos, qué zona más guapa. Está un poquito roto el camino. Hasta ahora no había polvo. Ahora está ahí un poquito de polvo, pero vamos, se nota que ha llovido hace, yo que sé, una semana o así. Y muy guay, seguimos dando gas. Es súper variado el track, mola mucho. Ahora hay como un poco de arena incluso. Y los paisajes, pues de infarto. Todo el rato. Y muy variados, muy variopintos. Vaya bajada guapa, cabritos. Tiene unas zetas. Esta no, pero mira esta. ¿La veis? Y además por momentos está muy rota del agua. Y bueno. Bueno, cabrones, que diga cabritos. Mirad qué espectáculo de pista.
Esta es una pista famosa que, para, joder, qué chula, que circula todo el rato paralela al río Tajo, que es ese. Nosotros lo hemos cogido como a mitad de altura, tiene unos 30 kilómetros y vamos a hacer pues solo 15, los 15 de primero. ¡Wow, qué pasada! ¡Wow, qué chulo! Me está encantando esta pista. ¡Wow, qué foto hay ahí! Cabrito, la pista esta del Tajo ha estado guapísima. Lo hemos disfrutado muchísimo. El Tajo tiene un color precioso, va cuantioso de agua. Y bueno, siento no sacar más. Bueno, más no, siento no sacar el dron. Pero como tienen ellos muy programadas las etapas y son las 4 y pico de la tarde y todavía quedan 100 kilómetros, no quiero retrasarles más. Espero que no os importe y deciros que los paisajes son brutales, aunque no lo veáis desde el aire, son brutales, yo estoy asombrado. Venga, seguimos. Bueno, cabras, quedan 50 kilómetros, son las 5 de la tarde. Vamos bien, aunque a mí me gustaría haber acabado antes para llegar a Madrid a una hora razonable. Pensáis que ahora Matu y yo tenemos que volver hasta Madrid. Acabamos de parar aquí en una zona del Alto Tajo, no lo conocía, es espectacular. Y he volado el dron por fin. Es el único vuelo que he hecho en todo el viaje y creo que va a ser el único, pero bueno, merecía la pena. Bueno, cabritos, quedan 30 kilómetros y llevamos casi 220, o sea que muy bien. Al final parece que nos va a dar tiempo a terminar y son las 5 y media o así serán, ¿no? A ver. Sí, las 5 y media. A ver cómo coño salgo aquí ahora. Cuando tú digas. Cuando quieras. ¿Qué vas a ir? ¿Para adelante o para atrás? Pero un golpecillo de gas. Bueno, ya no. Bueno, cabras, pues aquí seguimos por el barro. No sé si veis mi rueda, va para todos lados menos para el que yo quiero. A ver, por aquí, por el centro. No lo parece, pero el centro escurre también un montón. Cabra, es una zona picantona muy chula. Pues llegamos a la carretera y por lo menos nos libramos de ese barro. Buena gente. Pues bien, bien, hay que repetirlo, Sí, esto hay que repetirlo. Bien, lo hemos pasado, Pocayo. Oye, muchísimas gracias por ayudar y enhorabuena porque te ha tocado el premio gordo. Sí, señor. Y gracias a los dos por lo que vamos de invitados. No, invitados nosotros, qué coño. Aquí se han apuntado todos, El placer ha sido nuestro, sí, verdad, Cabalgar juntos. Pues bueno, cabras, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Daros las gracias una vez más por los que participaste en el sorteo, darle enhorabuena otra vez a mi tocayo, que me ha caído genial,
y ya está. La verdad es que deseando repetir y con mucha envidia de los que le espera a ellos por delante que van hasta Santander. Y como el track este la mitad de chulo que el que ha estado hoy, va a ser una pasada. Pues nada, espero que le deis a like, que os suscribáis, recomendéis el canal, etcétera, etcétera. ¡Hasta luego, cabras!